Persona que era realmente muy amable, obviamente que un gran militante de su partido y del sindicato, él era de ESMATA, y con nosotros que militábamos y que militamos en otra fuerza política, en este caso la Unión Cívica Radical, más allá de la diferencia, en la que hemos tenido momentos muy duros de enfrentamientos, más allá de las diferencias, siempre era una persona que era un militante del diálogo. Se va realmente una persona que creo que se lo ganó el cariño, el respeto fundamentalmente, el respeto que y por eso se vio hoy acá, la cantidad de gente que vino a despedirlo, no solamente de su sindicato y de su partido, sino de otras fuerzas políticas, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener la suerte de volver a tenerlo trabajando acá con nosotros en el Consejo, se estaba preparando todo para su vuelta como prosecretario en el Consejo. Y bueno, lamentablemente esto que nos ha sorprendido, como nos pasa cuando nos centremos con algún compañero, porque esto es el peronismo de la matanza, es eso, es una gran familia. Y bueno, lamentablemente ayer tuvimos esta triste noticia, es una pérdida muy fuerte para el peronismo del distrito, y bueno, lo vamos a recordar siempre, lo vamos a extrañar muchísimo. Yo en lo particular voy a extrañar que pase por este pasillo como pasaba y que siempre pasaba y decía, ¿qué haces, Roca? ¿Cómo andás? Yo fui compañero de él en el año 83, cuando vinimos con la democracia, integramos el primer Consejo Deliberante. Bueno, y de ahí, compañero permanente, un hombre del gremio, y buena persona, muy amigo de los amigos, de hacer gauchada, un buen compañero. Y bueno, nos sorprende todavía estando bien, porque realmente lo habíamos visto el día antes, ¿verdad? El viernes, jueves estuvo acá y el viernes le dio una CB y bueno, la vida, ¿no? Pero con pena despedimos a un amigo y a un compañero y a un militante político querido por todos, como se ha visto con una concurrencia de familiares y amigos numerosos.